2018. En otras noticias, la Fiscalía y el Gobierno Nacional esperan que la segunda vuelta para las elecciones presidenciales transcurra en completa transparencia. Estamos atentos a todas las informaciones. La Fiscalía General de la Nación hará presencia en 999 municipios del país con 8.766 de sus servidores para asegurar una jornada electoral transparente. Recibir en tiempo real las denuncias que pueda la ciudadanía observar que se esté haciendo un atentado contra la transparencia al certamen democrático. Por su parte, el ministro del Interior espera que las elecciones transcurran en paz y sin complicaciones. Ya fueron designados los delegados presidenciales para cada uno de los departamentos. Desde mañana empieza a regir la ley seca hasta el domingo a las 6 de la mañana. Y miren, según la Fiscalía, los delitos que más se pueden presentar en esta jornada son fraude electoral y corrupción al elector. Delitos que podrán ser denunciados a la línea 122-122 de la Fiscalía General de la Nación. En Bogotá soy Daniel Muñoz Arias, Teleantioquia Noticias.